Yo, ¿qué pasa, soy Chris? Estamos nuevo con una guía de incursión de la nueva incursión azote del pasado. En este video, pues vamos con la Gloria en Llama, que es una mini carrera de colibríes. Pero anteriormente os he subido la guía de la primera fase de cómo llegar hasta aquí. Así que os lo dejaré en la descripción y también en el outro del vídeo. Como os he recomendado en el vídeo anterior, debes entrar por la zona del museo y luego seguir recto. Girar a la izquierda. Luego, derecha, y cuando llegues a la zona de dos tuberías, entrar por la tubería de la izquierda y seguir recto. Y girar a la izquierda y seguir recto de nuevo hasta el final, hasta encontrar una entrada a una cueva a la izquierda. Baja y saca el colibrí hasta llegar a la siguiente fase. Y aquí estamos, Gloria en Llamas. En la anterior guía, en la primera fase, os he explicado cómo llegar hasta aquí, pero se me ha olvidado recomendaros Perk y Espectros para los colibríes, porque en esta incursión vamos a usarlos mucho, así que os lo voy a recomendar en este vídeo. Os recomiendo que uséis un colibrí que tenga la perk de ensamblador mejorado, que este vehículo tiene un tiempo de recuperación reducido entre invocaciones, y además sumarle una carcasa de espectro que tenga la perk de demonio de la velocidad, que tu vehículo tarda menos en invocarse. Esas dos perks son cruciales para completar con éxito esta nueva incursión en su totalidad, así que ya que tenemos esto preparado, vamos a la descripción de este encuentro. También, cómo desbloquear un cofre secreto. Esta fase no es técnicamente un encuentro tradicional de derrotar jefes y oleadas de enemigos, sino de escapar de un sirviente en llamas que nos persigue como si fuera la película de Indiana Jones. Como acabo de mencionar, hay un cofre secreto en esta sección. Al llegar a esta fase, dos guardianes deben sincronizarse y golpear dos paneles opuestos de la puerta gigante que hay en la sala para comenzar el encuentro. Simplemente asigna a dos guardianes y golpear cuerpo a cuerpo simultáneamente los controles. Luego, sacad vuestro colibrí y escapa hasta el final, evitando obstáculos y también enemigos. Cuando llegues a la sala final, dos guardianes deben saltar de sus colibríes y golpear de nuevo dos paneles opuestos con un cuerpo a cuerpo cerca de la entrada. Hacer esto te protege de ser derrotado por el sirviente ardiente que te persigue. Para esto, recomiendo que los dos primeros guardianes que lleguen pues se preparen para cerrar la puerta y ¡ale! ¡Aparcao! Si tu colibrí está en llamas o te chocas y te quedas obstaculizado, invoca un nuevo colibrí rápido para seguir rápido. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora vamos por el cofre secreto. Para el cofre secreto hay 8 balizas en esta secuencia que cambian de rojo a verde cuando un jugador se acerca a uno. Esto abre una puerta al final del encuentro que conduce al cofre. No te da pieza poderosa este cofre para subir de nivel, sino que es un cofre más bien para conseguir una pieza de arma o armadura extra. Te digo que no hace falta que todos lleguéis al cofre, solo hace falta que un guardián llegue al cofre para que a todos os dé la recompensa. Así que te dejo el gameplay de la mayoría de las ubicaciones de las 8 balizas y de mientras te voy explicando. Nada más empezar habrá una baliza debajo de la rampa, así que un guardián se encargue de esa baliza, golpéalas con el colibrí para asegurarte de que se encienda. Cuando llegues a la siguiente rampa, arriba por la rampa tienes la segunda baliza y debajo está la tercera baliza, así que puedes una vez más asignaros para pillar diferentes guardianes estas dos balizas, que vaya un guardián por la rampa y otro por la derecha por abajo. Después llegarás a una bifurcación donde habrá una a la izquierda y otra a la derecha, así que asignaos que alguien vaya a por la baliza de la izquierda y que otro diferente vaya por la baliza de la derecha.
Las dos siguientes están en el siguiente salto. Están, como veis, una enfrente de la otra. Así que baja de tu colibrí y golpea una. Y que otro guardián golpee la otra baliza diferente. Ya solo queda una por obtener. Y está justo antes de llegar al final. Justo en el lado derecho, como veis. Así que obténlo también. Y si has conseguido las 8 balizas, tendrás la puerta de la izquierda abierta por donde deberás continuar con tu colibrí para conseguir el cofre. Yo morí, como veis, porque tiré tarde la granada sanadora, pero un compañero de la escuadra luego lo consigue. Así que estáis viendo su cámara de cómo se sube, aunque pues justo al entrar a la cueva ya reaparecemos todos, pero no tiene pérdida. Al llegar a esa cueva ya tienes el cofre delante, así que, como he dicho antes, tan solo hace falta que un guardián consiga el cofre para que a todos nos dé la recompensa. Así que ya tienes el cofre y has escapado del sirviente gigante en llamas. Vamos a por la siguiente fase. Oh, it's an upgrade, it's a powerful. Yeah, it's a powerful. Oh, wait.